Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que asesinó a María Iribarne. Supongo que el proceso está en los recuerdos de todos, por eso no daré mayor explicación de mi persona. Todos saben que maté a María, pero nadie sabe cómo la conocí. Bienvenidos jóvenes y adultos a esta exposición de arte. Y hoy tenemos algo muy especial y es este cuadro, es la pintura de Juan Pablo Castel, un reconocido pintor. ¿Este es el paradero de buses? Sí. ¿Por qué haces un rock? ¿Es porque sabe quién soy? Pensaría que es una coincidencia, pero no creo en las coincidencias. En estos días y en estos meses he pensado mucho en usted, porque tengo que preguntarle algo muy importante sobre la escena de mi cuadro. ¿Sabe a qué me refiero? Cuadro. Wow. Entonces creo que parece que me equivoqué. Adiós. Lo siento, estaba sorprendida. No sabía que se refería a la escena del cuadro. Entonces usted recuerda mi cuadro. No logro quitármelo de la cabeza. Acompáñame, por favor. Necesito hablar con usted. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? Suélteme, favor. Me está lastimando. Necesito hablar con usted. Por favor, ¿por qué se escapó? No lo sé, ahora también quiero irme. Prométame una cosa. Prométame que no va a volver a irse. Porque la necesito. Usted es un gran pintor, muy reconocido. ¿Por qué ha de necesitarme? No sé. Muy profundo en mi corazón, usted es importante para mí. Tal vez por lo que hago. Tal vez es por lo que tiene que ver con la escena de la ventana. ¿La escena de la ventana? Quiere una crítica mía. ¿Críticos? Por favor, olvídese de ellos. Esa presentación fue la exhibición que he hecho mejor en mi vida. Y ningún crítico se acercó a verlo. Solo una persona, y esa fue usted. Pienso lo mismo. ¿Y qué es lo que piensa usted? ¿Que es un mensaje de desesperación? ¿Ve? Quizá puede ser eso. Pensamos igual, sentimos igual. No lo sé, solo sé que tengo que irme. Espere. ¿Cuándo volveré a verlo? Cuando quiera. Está bien, la llamaré. ¿Sí? Aló, buenas noches. ¿Con la señorita María Iribarne? ¿Con la señorita Iribarne? Un momento, por favor. Hola, ¿quién habla? Soy Juan Pablo. Necesito verla. Desde que nos separamos no he podido dejar de pensar en usted. ¿Por qué no responde? Espere un momento. ¿Por qué? Disculpe,
aquí entra mucha gente, pero ya cerré la puerta. Sí, cuando la cierro saben que no deben molestarme. Necesito verla. ¿Por qué no responde? Castel. No me diga Castel. Yo también. ¿Yo también qué? Que yo también lo extraño. No he hecho más que pensar en usted. En todo. ¿Cómo que en todo? Explíquese. En todo. En lo que es tan extraño todo esto. No dejo de pensar en él. En usted, en el cuadro, en lo de ayer, en lo de hoy. Estoy tan perturbada. ¿Pero cómo? Yo he pensado en usted, en su mirada, en su perfil, en su manera de caminar, en la manera en la que mira el árbol con dureza. Sí, viene gente. Tengo que irme. Está bien. La llamaré mañana temprano. Hasta luego. Tengo que llamarla, la necesito. Buenos días. Aló, buenos días, ¿con la señorita Iribarne? Ella no se encuentra, salió esta mañana al campo. ¿Al campo? Sí, ¿usted es el señor Castel? Sí, soy Castel. Dejó una carta para usted. Pide que la perdone, pues no tenía ni su dirección ni su número. Oh, está bien, iré para allá. Ok, está bien, lo esperamos. Espera un momento, por favor. ¿Es usted el señor Castel? Sí, señor Iribarne. Mucho gusto de conocerle. No soy Iribarne. Soy marido de María. Siempre usa su apellido de soltero. María me habló de su pintura. Como ya ve, soy ciego. Y comprenderá el poder de imaginación que tengo sobre esto. Aquí tengo la carta. Léala nomás. Nada importante de seguro. Nada urgente, ¿verdad? No, nada urgente. Así es, María. Confunde sus impulsos con urgencias. Por ejemplo, hoy se levantó y dijo que iría a la estancia familiar. ¿A la estancia? Sí. Ahora es su primo Hunter quien está a cargo de esto. Supongo que habrá oído hablar de él. Sí, sí recuerdo a Hunter. Cínico y mujeriego. Tengo que irme. ¿Qué desagradable comedia es esta? ¿Por qué no le advirtió que estaba casada? ¿Quién es Hunter? ¿Y qué diablos está haciendo con él en la estancia? Parece que mis sentimientos no valen nada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con la señorita María? No se encuentra, pero llamó temprano. Me pidió que le diera este número. Gracias. Buen día, habla Juan Pablo Castel. ¿Me puede comunicar con la señorita Iribarne? Hola, Juan Pablo. He pasado 3 días tan extraños en la estancia. En el campo, en el lago, con los amigos. Todo me recuerda a ti, todo me trae recuerdos. Estás entre el mar y yo. Está tu presencia. Siento que te extraño. Te quiero, María, te quiero. No me importa lo que puedas hacerme, no me importa. Si no pudo amarte, me moriría. Está bien, nos vemos en el mismo lugar de la otra vez. Si alguna vez descubro que me has engañado, te mataría como un perro.
La primera vez que llamé a tu casa y pregunté por la señorita Iribarne, la mucama me contestó y se rió y vaciló un poco. ¿Te habrá parecido? Eso puede ser, pero ¿por qué no me corrigió? Porque todos me dicen María Iribarne, señorita Iribarne. ¿Cuál es el problema, Juan Pablo? Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que la mucama se confunde cada vez que te dicen señorita. Ay, Dios, Juan Pablo, María Iribarne, señorita. Hasta mi mamá me dice así. No entiendo, ¿por qué te estás enojando? Porque es algo que no... porque no me corrigió. Estaba muy desconcertado en ese momento. Ay, te vas a hacer un lío por eso, en serio. No me agrada. No me gusta que te pongas así. ¿Y cómo fue eso de que estaba con un tal Richard? ¿Cómo que andabas con él? Eso fue hace años. Te conté. Te dije que tú te parecías bastante a Richard. No dije que fueras igual a él. Además, todas las cartas que me entregó el día que murió, las quemé. ¿Y estabas enamorada de él? Ay, por Dios, Juan Pablo, y dale con eso, ya es pasado. ¿Y por qué entonces ahora te casaste con Allende? Te dije que me casé porque lo quería. ¿Y aún lo quieres o lo amo? Lo quiero, sí, porque es mi compañero de vida, me he casado con él. ¿Entonces te estás como solo acostando con él? Dios, Juan Pablo, ¿vas a empezar con eso de nuevo? No, pero entonces te estás acostando con él. Pero simplemente lo quiero. Pero te estás entonces acostando con él. Lo quiero, es mi compañero de vida. Entonces... estoy casada con él. Tú no eres entonces sincera con los dos. Ya, ya, sí, me acuesto con él. ¿Por qué? Porque lo quiero. Ay, Dios, Juan Pablo, ¿qué estás haciendo con él? No puede ser, no. No puedo perderla. María. María, sí, por favor, perdóname, soy un idiota, soy un tonto, no quiero perderte por mi madurez y mis bajos instintos, estoy a punto de quedarme en la completa soledad. ¿Podrías venir a la estancia, por favor? Te necesito. Sí, puedo ir en este momento enseguida. Oye, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos a la galería y vimos a Maritza con esos zapatos horrorosos? Claro, estuvo horrible. Pues, ¿cómo es posible? No puedo creer que haya ido así. ¿Cómo es posible que vaya de esa manera? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, ¿se encuentra Hola. María? No, ahorita está indispuesta. No, sí se encuentra. Ahorita voy a buscarla. Ok, ¿ya? Muchas gracias. ¿Y tú de dónde vienes? Sí, de la ciudad. Por allá vine porque María me invitó para venir. ¿Y hace cuánto tiempo que conoces a María? No hace mucho tiempo, como un Hola, par de meses. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Mimi, te presento Juan Pablo. Sí, Pablo. Hunter, Juan sí. Pablo. Juan Pablo, ¿trajiste las manchas que te pedí? ¿Qué manchas? Las manchas que te pedí, para que las trajeras hoy día. Oh, claro, sí, las tengo exactamente en el dormitorio. Excelente. ¿Te parece si me las muestras, por favor? Claro, podemos ir ahora mismo. Chicos, discúlpenos, me va a enseñar. Sí, no hay problema. Anda, no te preocupes. Oye, qué raro, ¿para qué habrá venido? ¿Quién será? No sé, ni lo conozco, ni idea. Me parece raro, ¿no? Justo María viene y viene ese chico. Sí, parece algo raro esto, ¿ah? Sí, algo sospechoso el papá. Quería verte. Te necesitaba, en serio, no dejo de pensar en ti, pienso mucho en ti. Yo tampoco, por eso vine, porque quería estar contigo. Pero Juan Pablo, te voy a lastimar, lastimo a toda la persona que se acerca a mí. No digas eso, no me importa eso, solo quiero estar contigo, quiero estar a tu lado. Además, sabes que lo nuestro es imposible. Eso no tiene nada que ver, yo te quiero y te necesito. Te quiero, te necesito. ¿Aló? ¿Con la señorita María? ¿Qué? ¿Se fue a la estancia por una semana? ¡Pero habíamos quedado en vernos! ¿Dónde está María? Yo amenacé a ella con suicidarme, pero con solo una llamada, fue corriendo hacia los brazos de Hunter. ¿María? ¡Y está ahí con Hunter!
¡Señor Gastel! Fue desde la estancia. María era el amante de Hunter. Estaba ahí con él. ¿Qué le pasa? ¡Imbécil! ¿Imbécil? Usted es el imbécil. María era mi amante y el amante de muchos. Pero ahora ya no podía engañar a nadie. ¡Nadie! ¡Sato! ¿Qué le pasa, señor Allende? En estos meses de encierro, he intentado muchas veces razonar sobre la última palabra del ciego, la palabra insensato. Pero un cansancio muy grande me ha impedido hacerlo. Tal vez logre hacerlo algún día y analizaré los motivos que llevaron a Allende a suicidarse. Al menos, aún puedo pintar. Pero sospecho que los médicos se ríen de mí, como sospecho que lo hicieron en el proceso cuando mostré la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Por esto, en estos momentos, los cuadros eran mi único consuelo. Es lo único que no he perdido. Las ganas de pintar. Porque al hacerlo, me recuerda a ella. Por eso seguiré haciéndolo. Para mantener vivo su recuerdo. Porque juré amarla por siempre. Y por siempre seguiré pintando. Mientras permanezco en este infierno.